Okay, we have to ask her about the goal. She had a clear shot, and what happened Tenías on that? Un gol muy, muy directo y lo perdiste. Sí, bueno, desafortunadamente pienso que el fútbol es así. Obviamente que uno como delantera, pues nunca quiere fallar los goles. Being a forward, it's hard to miss the goal. Creo que hice lo más difícil de quitar a la portera. I tried my hardest to get rid of the goalie. Pero creo que me precipité al tratar de... But I stalled when I tried to... De meterlo, ¿no? O sea, de... Y un poco aparte de que le tire despacio, el aire lo recorrió. Estoy contenta. Creo que es un partido que pudimos haber hecho mucho. Desafortunadamente, el fútbol pues es así. Y ahora tenemos un gran reto el domingo que viene. Talk about getting on the field and getting her chance to play with the team out here. Te estaban hablando de que ya podías jugar en el en el equipo. Just to play with the team. I mean, solamente jugar, por fin jugar. Sí, creo que esa es la oportunidad que me da el entrenador y obviamente. Que necesito. That's what she needed. Necesito aprovecharlo. She needed to appreciate that. Obviamente que hoy desafortunadamente But obviously, unfortunately, she los goles que pudieron haber alcanzado el she failed to miss the goal. Pero seguiré trabajando para But hacerlo. She will keep working on doing better. Okay, with so many players out, everybody kind of a different lineup. How does she make adjustments to that? Con todos los jugadores que no estaban jugando, ¿cómo te ajustaste para jugar con los jugadores que sí podían jugar? Ah, creo que es dentro de lo que cabe, estamos acostumbrados a todas las compañeras. Entonces, dentro de los que juegan y no juegan, pues para eso practicamos antes y creo que la costumbre es en todas, no solo en las que están dentro, las que juegan o no, las que no juegan. As a whole, not just the girls that play and the girls that don't play. Coming up with two wins now, is this a disappointment or do you still feel the momentum? Aunque después de acaban de llegar de ganar dos juegos y acaban de perder este, ¿cómo se siente eso? Obviamente que es un poco molesto, ¿no? Como nosotros jugadoras, ¿no? Porque venimos de hacer dos partidos muy importantes y hemos ganado contra dos rivales difíciles. Y este partido teníamos más oportunidad de ganarlo. Pero bueno, creo que tuvimos muchas llegadas y no aprovechamos los goles. Thanks.